Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este viernes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Esta semana, tres cuerpos más fueron encontrados en la fosa clandestina ubicada en barrio de San Juan, en el municipio de Salvatierra. De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda, con ello sumarían ya 79 cuerpos encontrados desde el hallazgo del lugar el pasado 28 de octubre. Actualmente, en los trabajos de búsqueda permanece el personal de la Comisión Nacional, Estatal y familias que buscan a sus seres queridos. Un abogado murió en un hospital tras ser herido de bala durante un presunto asalto en su despacho de la colonia Portón, Cañada del Refugio. Fue a las 2 de la tarde con 9 minutos de ayer jueves, cuando el abogado fue lesionado de varios disparos al interior del despacho Ercas Abogados, ubicado sobre los bulevares Paseo de los Insurgentes y esquina con Campestre. Marcelo Carlos Herrera Herrera fue amagado por varios hombres armados que lograron lesionarlo con pistola en al menos 3 ocasiones en el abdomen y las piernas. Según testigos, momentos antes los sujetos arribaron a las oficinas a bordo de un vehículo sedán de color blanco. Se formalizó la restricción para que menores de edad que no puedan sostenerse por sí mismos puedan trasladarse en motocicleta en Guanajuato. Esta fue promovida por el diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno. La prohibición fue aprobada en la sesión del Pleno del Congreso e implica un cambio a la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato. En específico, se señala que quien sea pasajero de una motocicleta debe tener la capacidad de sujetarse como tal, lo que implica que niños muy pequeños no podrán ser aptos para utilizar este tipo de transporte. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.